Mis queridos amigos, este sábado será espectacular para Ecuador. Sí, 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 sí. Espectacular para Ecuador. Porque esa mirada fija estará en el cuadrilátero, o en el octágono más bien, donde se enfrentarán Ciano Maley y el famoso Chito Vera. Los dos grandes deportistas de la UFC se dijeron de todo. A propósito, el día de ayer en la rueda de prensa le preguntaron a Ciano Maley si es que se va a pintar, bueno, le pidieron mejor que se pinte otra vez el pelo de amarillo, azul y rojo. Él dijo que aceptó que eso no estuvo bien, que fue un karma. Bueno, por poco dijo que peleó, que perdió por el karma, y dijo que no lo va a volver a hacer. Así que no debería hacerlo, y no le ha dado suerte, porque lo único que logró fue que saliera toda esa rabia de adentro contenida de nuestro crédito ecuatoriano, el Maravita, que dice que en la UFC se convertirá en el nuevo campeón de la categoría. Eso es lo que todo el Ecuador espera. Histórico para Ecuador desde este momento ver esta foto con un ecuatoriano en la portada en todas las redes sociales de una de las empresas deportivas más importantes del mundo. Desde ahí ya es un logro para Ecuador, y ahora lo que pueda hacer mañana a las 23:30, que está pactada más o menos la salida de estos dos al octágono, va a ser realmente impresionante. Bueno, y es la cartelera de fondo, porque hay que entender que también van a enfrentarse Poirier versus Saint Denis en un combate del peso ligero, y el estelar será la disputa del campeonato mundial peso gallo. Sí, la pelea más importante, la de Marlon Vera. Antes de ello van a ver, si no me equivoco, por lo menos unas 15 peleas. Esto va a empezar tempranísimo, porque ustedes saben que la UFC tiene muchas categorías, y estos eventos obviamente se aprovecha para foguear a estos nuevos talentos, incluso que llegan. A las 23:30 es la salida de los dos, se calcula más o menos en ese promedio, porque hay otras peleas que se harán previo a esta gran noche velada de UFC. Y mire la inteligencia artificial lo que permite estas imágenes realmente impresionantes, en donde se lo ve probablemente como uno de los grandes retadores, y aquí se luce ya la patada clave con la cual prácticamente lo sometió en el compromiso anterior. Vamos a ver qué pasa. ¿De quién será este cinturón de la UFC 299? Eso solamente lo sabrá usted en la Mega, la radio que se pega. La cartelera pinta así: Ciano Maley versus Marlon Vera por el cinturón de la categoría. Adicionalmente, Dustin Poirier frente a Benoit Saint-Denis. También estará Kevin Holland versus Michael Page. Gilbert Burns versus Jack de la Magdalena. Además, Peter Yan frente al asiático San Jordan. Además, también Curtis Blaydes frente a Jailton Almeida. Esta es en la heavyweight, peso pesado. Y va cerrando también estos compromisos: Matheus Hanrot versus Rafael dos Anjos. Parece que este es portugués. Va a estar interesante. O brasileño. En todo caso, si usted quiere conectarse tempranito, pues puede hacerlo y disfrutar toda esta previa que se va a presentar el día de mañana. Oiga, como dice que el karma no le hizo bien, está pensando en otros colores. Ese sería otro de los tonos de pronto a utilizar este caballero. Oiga, quien se ha tatuado un corazoncito en el pómulo, mire. Sí, ya le vimos, dice sí. Love. Ahí está, Love. Así es. ¿No es cierto? Don Segundo Zambrano me estaba preguntando por ese tatuaje, no sé si tenga la verdadera intención, ¿no? De repente. Claro, y don Guillermo Salazar, en cambio, quedó impresionado con los pantaloncillos. Dice que es un estilo que le gustaría conseguir y han de salir de moda a venderse. Este color fucsia, color bastante impresionante. Ese es el color con el que va a salir mañana Ciano Maley, y de hecho, si no me equivoco, los colores que tiene en su cabeza también. No creo que haya tiempo. Bueno, en el tema de belleza, don Guillermo sabe bastante por el pie perfecta, ¿no? Y si es que tiene otra cosa en mente, Ciano Maley, pues ya lo estará haciendo para el día de mañana. Bueno, ahí está entonces el look que podría vestir el día de mañana. Ahí el cinturón en su poder. Ese estilo bastante sorprendente, sin camisa, con los bling bling o las cadenas en el cuello. Un reloj de marca y zapatitos de color celeste. Vea usted. Es una moda interesante, pero asimismo el récord de Ciano Maley es muy interesante, 17-1-0, y esa derrota que la tiene, única perdida. Bueno, o sea, pase lo que pase, ya Chito Vera le ganó una vez. Hay que ver qué pasa en esta vez, ¿eh? De pronto las cosas se revierten, uno no sabe, pero es bastante estrambótico para vestirse el hombre, mire, ¿qué le parece? Vea.
Es parte del marketing también de... Usted sabe que hay mucha gente detrás de estos estilos. Tiene un estilo medio rulay también, pues no en los brazos. Ah, no, eso definitivamente. De hecho, yo no he visto ni un solo peleador en la UFC que no tenga estilo... bueno, tatuajes, ¿no? Claro. Oiga, pero Marlon, en cambio, sobresale, ¿no? Con sus anillos novedosos y los tatuajes también, pues. Sí, él también tuvo, recién nomás se hizo un par de tatuajes que, bueno, él le da, ellos obviamente le dan su simbolismo, más allá de que a veces la gente los ve y, bueno, a primera vista no entiende hasta que el quien se lo hizo, pues, da una verdadera explicación, ¿no? Pero ayer se presentaron... El estadio, o bueno, este lugar donde se dio esta presentación estuvo repleto también de ecuatorianos. Miami está apoyando contundentemente a Marlon Vera y de alguna manera también, yo diría, hasta la página de UFC está más anclada con lo que le pueda dar Vera que sea O'Malley, porque si usted ingresa a la UFC en español, cuando hablan de esta pelea, pues el rostro de Marlon Vera está por todos lados. En buena hora, aspiremos y todo se alinee. Y los planetas se alineen para darle a Ecuador por primera vez un campeonato mundial en esa disciplina. Creo que sería realmente fantástico y nos llenaría de mucha emoción. Bueno, quiero agradecer y felicitar en esta jornada a nuestro distinguido compañero de labores, Marquito Junior Silva, quien es el encargado de hacer prácticamente los mejores promos en YouTube. Ya. Y también a Marquito Steven Silva, quien en cambio maneja toda la presentación en Twitter. Así que para ellos un saludo cordial y desearles e invitarles esta noche para que estén pendientes de este combate, donde un ecuatoriano nos podría dar realmente el éxito.